¿Ustedes quieren tener unos glúteos duros, redondos, levantados? ¿Sí? Han llegado a la rutina indicada. Solo 4 ejercicios para poner esos glúteos bien bellos. Vamos a entrenarlos, que hoy es un día maravilloso. Solo 4 ejercicios y con pocos materiales. Les voy a mostrar materiales. Una mancuerna pesada o un tarro lleno de arena, de agua. Un par de mancuernas o unos tarros llenos de arena. Así. Si ustedes tienen barra, genial. Una silla o un banco. 2 bandas elásticas. Esta es una resistencia de 4 puntos. Esta es de 2 puntos. Yo creo que las chicas que llevan tiempo conmigo ya deben tener estas bandas. Las que son nuevas, yo les digo que las compren porque nos ayudan mucho en estos entrenamientos. Una colchoneta, agua y una toalla. Listo. Así vamos a empezar. Y yo les voy a dar esa motivación y esa chispa para entrenar. ¡Listo! Hoy es un día maravilloso. Vamos a agradecer y abrir esos brazos. Y inhalamos. Exhalamos. Nos recargamos de energía, de poder, porque lo vamos a lograr. ¿Cómo visualizamos esos glúteos? A ver, empiécenlos a visualizar. Y así como ustedes los visualicen, así los van a obtener. Pero hay que pagar el precio, ¿verdad? ¡Eso me gusta! Bueno, vamos. Eso. Vamos bracitos arriba, soltando este cuerpo, diciéndole a Drupi, ¡chao, Drupi, que no te quiero en este momento! ¡Va! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso es! ¡Va! ¡Talón, talón! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos con rodilla, rodilla, rodilla. Y soltamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora adelante, atrás. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cámbialo. Adelante y atrás. 1, 2, 3. Ay, ay, ay. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es mejor apoyarnos. Nos apoyamos de la silla y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cámbialo, nos apoyamos. Ahí y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos ahora aquí, rotación. 1, 2, un círculo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abajo, arriba. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cámbialo. Estabilizo. Abajo, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, quiero que hagan eso. Mira. 1, 2. Les pongo la mancuerna. Es para que ustedes sean conscientes del movimiento acá. 1, 2, 3, 4, 5. Para que levanten bien esa pierna. 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, vamos acá a elevar. Uy, vamos a ver cómo nos va.
que lo coloco para ser consciente que tengo que elevar esa pierna. Ahí quietica. Y va. Uno, ¿sí ve? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a 20. Ocho, nueve, diez. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. ¡Ja! Ahí, soltando y activando. ¿Listo? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ay, 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 ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. O sea que sí o sí, tiene uno que elevar igual la pierna. ¡Ay, qué rico! ¡Súper chévere! Bueno, ahora vamos con una bandita y activar el glúteo. ¿Listos? Mira, si ustedes se quieren, se apoyan y va. ¿Listos? Uno. Mira, y ojalá vea, giren el pie. Dos. Glúteo medio, mira. Ahí esa formita bonita. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Mira, la punta del pie y giro. Vea. Ocho. Mira la punta del pie. Nueve. Diez. Vamos por cinco más. Cinco. Cuatro. Eso es. Tres. ¡Wow! ¡Qué rico! Dos. Y uno. Cámbialo. Y va. Uno. Dos. Me hago así de espalda para que vean. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Wow! Ocho. Necesito más equilibrio. Nueve. 10, 5, 4, 3, 2, ay, 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 1. Muy bien, qué rico. Ahora vamos a hacer con la colchoneta, vamos a traer la colchoneta y seguimos activando. Listo, colchonetica, son pocos materiales, pero como les dije, las que tengan bastante materiales, pues, ahí, a ponerle pesito también. Eso también se puede trabajar en la máquina polea, ahí la tengo. En los en vivos yo la trabajaré. Pero estos pregrabados que estoy haciendo, también es pensando en aquellas personas que tienen pocos materiales y ahí, con eso pueden trabajar. ¿Listo? Mira, vamos acá, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10. Cambia. Les doy la espalda para que vean ahí el movimiento. ¿Listos? Todos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Uy, qué rico! Ahora mira, bajo la banda aquí y las ranitas. Ahí. Y activamos. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos. Diez. Cinco más. Cinco, cuatro, tres, dos. Uno, bien. Ahora, mira, la colocamos acá para patada, ¿sí? Los que no tienen mancuerna, pues mire, solo con la banda. Solo que deben ser conscientes de ese movimiento. Ahí, contraer, contraer. Posición. Bueno, voy acá y arriba. Uno, bajo controlado. Ahí. Dos, me hace mejor acá. Tres, abdomen aquí, apretadito. Cuatro, cinco, eso es. Seis,
Sientan cada movimiento, cada repetición. 7. Muy bien. 8. Uy, qué rico. 9. Última. 10. Ahora nos quedamos ahí y hacemos unas pulsaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a despertar súper bien esos glúteos. Listo, vamos a la otra piernita. Pisamos la bandita. La que es de tela no necesita pisarla, simplemente se la pone normal porque ella no se deja resbalar. Vamos, arriba. 1. 2, eso es, 3, vamos, 4, muy bien, 5, qué rico, 6, sigue que tú puedes, 7, eso es, 8, 9, 10, me quedo ahí y vamos, pulsaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, eso es. Buen trabajo. Y vamos ahora a activar para nuestro primer ejercicio. ¿Cuál es? Unas famosas búlgaras. Sí, vamos a empezar con búlgaras. Y dejamos de último la patada de glúteo. Vamos a hacer búlgaras, empujes y patada de glúteos, ¿ok? Me voy a hacer acá. Ahí. Esto no lo necesito en ese momento. Y voy a colocar la colchoneta para no lastimarme. Les recomiendo que pongan colchoneta si ustedes tienen un banco así de metal. Porque a veces me decían, Norita, esto me pela. Le digo, no, tienen que poner una colchoneta. Bueno, entonces mira. Aquí, ahí nos ubicamos, a ver, la postura, hombros atrás y va, abajo. 1, pueden colocar mancuerna aquí o mancuerna aquí, listo. 3, estamos activando, 4, 5, 6, 7, 8, a ver, profundo, 9, 10, cambio, ahí mira, y voy, piernita atrás, y vamos, abajo, 1, la mirada, vea, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso es, 9, última, 10. Bueno, ahora voy a explicar la dinámica de este primer ejercicio. Yo creo que ya tenemos activado súper bien los glúteos, ¿verdad? Ahí ya van súper bien. Entonces, vamos a hacer biserie. Hacemos con peso, 10 reps, soltamos el peso y hacemos otras 10 repeticiones. Obviamente que cada semana podemos ir aumentando peso y bajando repetición. Listo, recuerden que este año 2024 es el año de los cambios. Listo, vamos a tomar agüita y ya, cinturón, cinturilla, lo que tengan y ya voy a buscar el mío. Bueno, a ver. Listo, acá tengo mi cinturón. Ya saben, 10 con peso, 10 sin peso. Biserie. Ay.
Listo, así lo vamos a hacer tres veces. Tres biseries de esa manera. Bueno, acá me ubico. Ya tengo más o menos. Ahí. Listo, vamos empezando. Todos abajo. Eso es. Uno. Dos. Vamos, María del Pilar. Tú puedes. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Descargo mi peso y sigo con la misma pierna. ¿Listo? Vamos. Abajo, profundo. Uno, siento ese trabajo. Dos, muy bien. Tres, uy. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Wow, estoy pagando el precio para tener unos glúteos bonitos. Vamos a la otra pierna. Ay, Dios santo. Listo. Vamos. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ay, Dios santo. Ocho. Nueve. Diez. Descargo el pesito. Uy, el pie. ¿Sí ve que ese pie no lo he movido? Y ahí voy. Voy por diez más, sin peso. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, ay, respondan, seis, siete, ocho, nueve y diez. Wow, Dios, 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 eso está fenomenal. Fenomenal. Listo. Ay, ay, ay. Primera cumplida. Cuando ustedes sientan, porque me pasó, en cuádriceps, inclina más el cuerpo. Tra, suben completo. Si ustedes quedan a mitad, les va a doler los cuádriceps. Me pasó al inicio, con esta pierna. Ay, ay, ay. Ahí estamos trabajando por esos glúteos. No los tengo perfectos. Quiero aumentarlos, entonces los trabajo, ¿cierto? Ay, Dios mío. Todas queremos lucir ese pantalón con push-up, pero que se nos vea chévere, ¿cierto? Ay, Dios mío. Bueno, muy bien. Buen trabajo, hemos cumplido la primera. Nos recuperamos, inhalan, exhalan, eso es, hoy es un día maravilloso y nos estamos cumpliendo. Vamos por la segunda. Mi amor, cuando puedas, me consigues el cable, la cable teléfono, porfis. Dile a Vale, porfa. No, a Vale, la moña cable teléfono. Pero me la dejas acá. Vamos con la segunda. Ahí. Listo. Hombros atrás. Y todos abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Allá en el banco, por favor. Vamos. 10 reps con la misma pierna. Yo quiero y puedo. Abajo. 1, 2, visualice, vea. 3, eso es. 4, 5, wow. 6, 7, 8, ay Dios mío. 9 y 10. Quema un montón. Vamos a la otra piernita. Ahí. Para saber dónde van. Y voy piernita derecha arriba. Y vamos abajo. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, yo puedo, 9, última, 10. Oh, sin peso, Norita. Vamos, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Uy. Estiren, porque esto está candela. Uy, se siente maravilloso ese trabajo. Segunda cumplida. Ay, qué rico. Salud. Ay. Pero vamos bien, vamos cumpliendo. Vamos a darle forma a sacarlos. Ahí van, ahí van. Creciendo. Lento, pero van creciendo. Listo. Recuperemos bien para sacar la última. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo está esa motivación? Adler, ¿cómo vas? Eugenia, Mirna. Claritza, ¿ah? Tania, ¿cómo vas, Tania? Pam, pam. ¿Listo? Nos vamos para la tercera. Ay, 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 qué rico, qué rico. Vamos. 10 y 10 sin peso. Tomen el peso. Acá. Ahí estoy bien. Y todos abajo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Sin peso. Uy. Vamos. 10 más. Sin peso. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bad moment. ¿Listo? Vamos a la otra piernita. Oh, Dios. Esto duele. Esto no es fácil, pero tampoco imposible. Vamos, abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uy, de ahí no muevo este pie, mira. Y voy. Diez sin peso. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Fuerza con talón. Nueve y diez. Uy. Ay, Dios mío. Cumplimos. Ay. Yo voy a dejar las búlgaras de última. Yo dije, no, voy a hacer las de primero. Y de último, nos vamos con las patadas. Uy. Listo. Seco, me pongo una moñita. Ahora, vamos con empujes. Vamos con empujes. Vayan organizando el peso con el que van a trabajar. ¿Listo? Y nos vamos con toda. Sin miedo al éxito y sin excusas para hacer ejercicio. Dando lo mejor. Ya quedó la moñita. Ay, ahora sí, libre soy. Bueno, ahora voy con los empujes. Aquí, sí, ahí estoy bien, no necesito. La última, la patada. Bueno, pero en empujes, la dinámica. Hacemos 10, tenemos pies recogidos, pero entonces, a ver, les voy a explicar. Y por último, aducción. Acá. Ya saben, las chicas que necesiten estas banditas, que sean de Colombia, aún tengo bandas. Me llegaron otras banditas. Bueno, las mismas, ¿no? Solo que es que ellos los están agotando. Y me alcanzaron a despachar otras. Entonces, los que quieran, tengo bandas disponibles. Mira, entonces hacemos 10 repeticiones. Y luego bajamos, sostenemos, tenemos acá piernitas hacia afuera haciendo tensión con esta bandita y volvemos a 10, ¿sí? Las que tengan mucho peso pues hacen 8. A 10, descargamos y nos vamos a aducción. Pero quiero ponerle como un picantico acá a esto. Mira, vamos a ver si puedo acá. A ver qué puedo hacer ahí con esas mancuernitas. Demasiado lejos, ¿verdad? Quedó muy subida, pero me siento bien. Me siento bien. Vamos a ver qué tal me va. Ahí. Ustedes, si quieren, inténtenlo.
Ay, esa mancuerna está muy lejos. Normalmente empiezo con 40 kilos, ¿no? Solo que dije, voy a hacer con mancuernita para las chicas que tienen solo mancuerna o un tarro. Para que no me saquen excusas. ¿Listo? Mira, ahí. O si hay un step, pues ponen un step. ¿Listo? Listo, abajo. Y. Uno. Dos. ¡Ah! Dios mío. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ay, Dios mío, esto quema mucho. Nueve. Diez. Abajo. Y me corrió. Me quedo acá, hacia afuera, hacia afuera. ¿Listo? Hacia afuera. Ay. Uy, 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 hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Que duela bastante. Listo. De nuevo. Vamos, abajo. Arriba. Uno. Ay. Dos. Ay, siento ese trabajo terrible. Tres. Cuatro. Cinco. Ay. Seis. Siete. Ocho. Te duele mucho. Nueve. Y diez. Bajamos. Eso duele un montón, así. Solo que creo que es más cómodo con el step. Ahora busco el step. Uy, eso es así. Que no puedo abrir, pero yo quiero y yo puedo. Vamos, a 10. 1, 2, 3, ay Dios mío, 4, 5, 6, 7, nos vamos a quedar 10 segundos hacia afuera, 8, 9, y me quedo afuera, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recojo y vamos. Por un bombeíto. Ay, es que estas bandas son terribles. Va, afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cinco más. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Ay. No sabía que eso era así de terrible. Colocar esas mancuernas. Uy. Pero bueno, ahí está la modificación. Para las que solo tienen esas mancuernas, tres mancuernas o cuatro, y unas banditas elásticas. Ay, ay, ay. Tienen que hacerlo así. Tomamos agüita, pero va a traer el step. ¿Para qué? Para que, bueno, coloco esto para que no se me resbale. Ahí. Si ustedes tienen un ladrillo, pues ponen un ladrillo. Esto es opcional, ¿no? Eso se siente fenomenal. Ahí, yo creo, sí. Pongo eso para que no se me resbale. Ahí. O también pueden colocar ustedes un disquito o algo así. Ahí. Pero saben que colocar dos bandas, eso duele un montón. Dios mío. Bueno, voy a ir por la otra. Claro que sí. Claro que podemos. Para no ensuciarme. Pero a pesar de eso, creo que me va a ensuciar. Uy, que me duelen.
Solamente al abrir acá esta bandita me duele un montón acá. Bueno. Creo que es que el cinturón es el que no me deja hacer buen recorrido. Vamos a ver. Listo. Voy de nuevo. Norita, tú puedes. Vamos, Adler, que tú puedes. Eso es, todos, abajo. Uno. Dos. Tres. Recuerden la bandita hacia afuera. Cuatro. Cinco, genial. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bajo. Pero mis piernas, mira, quedan así. Hacia afuera, hacia afuera. Si las pueden recoger más, es mejor. Mira ahí. Uf. Cuando ya vayamos a hacer la siguiente, es donde se siente más. Hacia afuera, hacia afuera. Eso es. Y de nuevo, arriba. Uy, eso. Qué olor. Vamos, abajo. Uno. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Ay, eso. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Wow. Ahora, aducción. Uy. Listo. Vamos. A diez. Hombros atrás y va hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ay, Dios mío. Nueve. Dame fuerzas. Diez. Se me queda afuera. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Wow. Quince. Pam, pam, pam. Ay. Ay, vamos, fluida, sí podemos. Vamos, Mari. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince. Tienen que estirar para que puedan hacer la última. A mí me gusta así. Ay, Dios. De esa manera me estiro. Ay. Mira, unas insignificantes bandas y una mancuerna lo que puede hacer. El entrenamiento que se siente. Espectacular. Si ustedes sienten que las bandas son muy suaves, pónganse en otra bandita o una de tela. Y me cuentan, por favor. Y si no sienten, es porque su mente está por allá en otro lado y no está acá, no está entrenando. Eso pasa, por eso les digo, conciencia muscular. A veces las personas se entrenan y no saben qué es lo que están haciendo, porque su mente está por allá y vagando en otras cosas. No, acá. Nos concentramos aquí, ¿listo? Bueno, creo que voy a colocar una mancuernita acá para que no se me corra. Para que no se corra acá. Ay. Espero que no. Uy, no, pero eso está
súper rico eso. Yo dije, cuando estoy entrenando, cuando estoy acá con las empujes, digo, ay, ¿por qué me coloqué dos bandas? ¿Por qué me? Pero no, ya que ya me las coloqué, respondió en el primero y responde hasta el final. ¿En serio? Tengo las bandas de 4 puntos y de 2 puntos. Uy, Dios santo. Bueno, yo quiero y yo puedo. Listo, vamos para la última. Ya saben que en la última de patada, si ustedes tienen la polea, trabajen en la polea. De lo contrario, pues hacen acá conmigo. Ay. Uy, qué dolor. Solo de pensarlo. Listo, es porque tengo conciencia muscular. ¿Listo? Mira, abajo acá. Y ya, todos, abajo. Uno, abro, vea. Dos, eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y 10. Hacia afuera. Hacia afuera, hacia afuera. Si pueden recoger mejor las piernas, genial. Ay. Afuera, afuera, afuera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, todos arriba. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ay, Dios mío, yo puedo, ocho. 9, última, y 10, mire cómo tiemblo, de verdad que cuando uno trabaja con conciencia muscular, eso se siente hasta sin peso, tiemblo, listo, vamos, aducción. Todos, afuera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tú puedes, ocho, nueve y 10, me queda afuera, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uno, cierro y vamos, bombeito, 15 reps, afuera, 1, 2, 3, 4, no me salgo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no, 13, 14, 15, ahí estaba bien. Bueno, ya que, listo, ya que, para la próxima. Me voy a quitar acá estas bandas. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? A ver, yo creo que Drupi ya no está aquí. Drupi ya se fue. Adiós. Imposible que Drupi esté aquí. ¡Ja! No, 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 no. Eso no se vale. Ahora vamos a patada de glúteos. ¿Listos? Voy a colocar una mancuerna, que acá está. Y quito esto. Ay. Bueno. Creo que acá me ven. ¿Sí?
Ay, en la otra creo que me había salido. Bueno, entonces la mancuerna la colocan acá y arriba vas a controlar. Arriba. Ah, que no tienen la mancuerna, con la banda se puede. Pero eso sí, ese movimiento, puff, con esa pausa. Bajo controlado, puff, pausa. Y así. Listo. Vamos a tomar agüita. Y por favor van escribiendo cómo se van sintiendo, ¿ok? Que eso está rico y sabroso. Sabroso como el oso. Vamos a levantar esos glúteos bien bonitos. Bueno. Ahí. Entonces, Norita, ¿pero cómo es que es con la banda? Ya explico. No me salgo, mi amor, ¿me miras, porfa? No, no lo muevas, simplemente mira de ahí, papá. Mira, acá, ¿sí? Y ahí. ¿Listo? Luego, vamos a hacer la patada. La patada con mancuerna. Creo que y la banda me la voy a dejar acá. Cuando ya me quite la mancuerna, entonces, mira, hago eso. Ahí. Ahí, solo con la banda. Con mancuerna no, porque uno pierde. ¿Pierde qué? Pierde la técnica. Listo. Entonces me voy con bandita. Me coloqué la de dos puntos. Ahí. ¿Me hago hacia allá o hacia adelante? Ah, no. Solo voy a usar una. Listo. Ahí me veo súper bien, ¿sí? Sí, entonces hace rato sí me salí. Bueno, ya aquí. ¿Listos? Vamos. Todos arriba. Uno. Dos. Tres. Sigue, sigue. Cuatro. Conciencia muscular. Cinco. Wow. Seis. Muy bien. Siete. Ocho. Nueve. Vamos, última. Diez. Luego, me quito esa mancuerna y voy acá, al lado. Uno. Dos. Tres. Eso es. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Eso, aguanta, aguanta. Siete, muy bien. Arriba. Ocho. Arriba. Nueve. Última. Diez. Vamos a la otra piernita. Subimos esta bandita. Y vamos. Eso es, diez. Ahí estamos. Trabajando todo el glúteo mayor y acá, glúteo medio. Vamos por esa parte alta del glúteo lindo. Listo. Todos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vea, acá estoy firme. Cinco. Muy bien. Seis. Eso es. Siete. Ocho. Nueve. Última. Diez. Listo. Ahora. Vamos, pisamos la bandita. Y al lado. Va. Uno. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ay, 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 ay.
7, 8, 9, 10. Estiran. Eso es, relajan. Muy bien. Vamos súper bien. Pagando el precio. Uy, es que duele un montón. Eso, ay. Agüita, que está muy lejos mi agua. Salud, vamos a tomar agüita, recuperamos. Ustedes tienen más pesito, le ponen, o si no mantienen el peso, pero cada semana es ir subiéndole revolución a esto, ¿vale? Ay, qué rico. Vamos a recuperar. Oxigenarnos. Porque nos estamos cumpliendo. Eso es. Pocos materiales. Nada de excusitis aquí con Norita, porque Norita les tiene la solución. Ella no acepta excusas. Vamos, segunda. Listo. Posición, recuerden, ese abdomen aquí, contraído. Y vamos, arriba. Uno. Dos, eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Contraen el glúteo. Seis, eso es. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora, acá. Mira, hago esto. Uno. Dos, eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Wow. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos a la otra piernita. El otro glúteo. ¿Listos? Nos preparamos. Cámara. Acción. Vamos, arriba. Uno. Muy bien. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Cinco, muy bien. Conectando mente, músculo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última. Y diez. Me bajo así bien la bandita. Eso es. Y vamos. 10. Al lado. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Me la subo acá. 7. 8. 9. Y 10. ¿Por qué me la subí? Porque cuando tenía acá la presión, ella me jalaba y sentía acá como un dolorcito. Entonces me la subo para que pueda enfocarme en el otro lado. Por ahí vamos. Vamos a tomarnos la foto para hoy, el día de glúteos. Bueno, vamos
Vamos acá. Nos estamos cumpliendo. Vamos a poner un 10 de 10 ahí. Eso. Por favor, me dicen cómo les pareció la rutina. Igual con esta trabajamos el mes, pero en los en vivos pues uno va agregándole peso, más repeticiones a veces en las opciones, todo eso, ¿sí? Pero igual acá están esos pregrabados para aquellas personas que quieren rutinas directo al grano y rutinas cortas. Entonces acá se está haciendo corta, ¿listo? Porque pues estoy manejando el mismo peso. Cuando son los en vivos, pues uno se demora porque va colocando pesos diferentes. Listos. Nos vamos con todo el poder. Mirna, vamos a sacar esos glúteos. Alicia. Y todos, arriba. Uno. Dos. Hay que subirlo más. Ahí, vea. Tres. Cuatro. Tóquesen, tóquesen. Cinco, vea, como una roca. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Una gota de sudor acá. Ahora vamos al lado. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¡Wow! Nueve. Y 10. Observen cómo llega la pierna. No está aquí al lado, sino mire, ahí abajito. Y subo y hago esto, lo giro. Vamos. A la otra piernita. Eso es. Y luego nos vamos al bombeo. Vamos a seguir con hip dips. Bueno, adiós a los hip dips. Vamos a sacarlos. A darle forma linda a ese glúteo. Todos, arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, eso, vamos, vamos, vamos. Seis, tú puedes. Siete. Ocho. Nueve y diez. Eso es. Vamos. Ya saben cómo es la patadita. Miren. Me hago aquí para que ustedes vean. A ver si, si se ve o no se ve. Mira. Voy acá. Ahí. Y giro. Uno. ¿Sí ve? Dos, ahí, eso es lo que se debe hacer. Tres, ah, por eso decía que tocaba pisar. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Uy. Duele todo, todo, todo esto, todo esto. ¿Ah? Bueno, entonces nos vamos al bombeito de hip dips, ¿listo? Que hay ejercicio. Uy, este es. Ahí. Ahí, pero ese es en el bombeo.
Aquí hemos terminado. Aquí para las chicas que ya dicen, no, ya no tengo más tiempo, me voy. Porque no tengo más tiempo, entonces listo, hasta acá llegó esa rutina. Las que tienen tiempo, por favor, nos vamos al bombeo de los hip beats. Son más o menos como 10, 15 minutos con una bandita de 2 puntos y ustedes van a sentir fuego en esos glúteos y le van a seguir dando forma. Recuerden que la alimentación es súper clave para que ustedes vean excelentes resultados. Para aquellas personas que quieren asesoría personalizada con Norita, aquí en la descripción del video está el link del WhatsApp donde manejamos las asesorías, o donde manejo las asesorías. Entonces, las que quieran, porque pueden ser que digan, no, pero es que yo entreno y no veo resultados, entonces debes estar fallando en la alimentación, porque si entrenas pesado, exigente, entonces estás fallando en alimentación. Gracias a todos por el apoyo, por sus likes, por suscribirse a este canal. Recuerden que aquí hay rutinas para todos, sin excepción. Hombres, mujeres también pueden entrenar, ¿sí? Lo único que los hombres lo que hacen diferente es los pesos. Y así. Les envío un beso, un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. Adiós, sin miedo al éxito y sin excusas para hacer ejercicio.